soy Francisco, estamos más el Ojos del Hambre en el mapa Survival Games 2, un mapa que a mí me gustó mucho. Eres el mejor youtuber de MCG, Fran, soy Sub, soy Lucario. Pero qué coño, tío, para una vez que estoy en barra D, la gente sabe que estoy en la partida. Juego sin estar en barra D, nadie me dice nada. Entro a dos partidas en barra D, Fran, soy Sub, Fran, no sé qué, Fran, etcétera, etcétera. No sé cómo lo hacen, nano, siempre igual. Siempre arriba, no. Vale, pues nada, me van a quitar la chorro como siga así. Y por una vez quería un mapa de hielo. Y que menos que en Navidad, me encanta pelear en hielo. Ya sé que lo he dicho antes, pero es que sinceramente, bueno, tampoco es que me encante, pero me gusta. Al principio lo odiaba porque no sabía cómo, pero supongo que la práctica hace al maestro, ¿no? Por así decirlo de una manera suavecita. De hecho aquí maté el otro día a Enges, uno que está en el top de MCG, es bastante bueno, y lo cual me siento bastante orgulloso de haberle matado en una posición legit, con hits equal, etcétera, etcétera. Y en un mapa, pues, que se me da bastante bien PvP. Le intentaba sacarme el hielo, pero yo le volví a atrapar hielo. Fue muy táctico todo. Y muy bonito, la verdad. Sí que a veces hay que sacar del hielo a los team yeso para quemarles, pero no suelo tener la necesidad porque se me va... No me suelen tocar en hielo, no me digas por qué, pero en hielo reviento mucho, tete. Es como que la gente no sabe de pelear, ¿no? Muy bien, tenemos solo un hacha, pero ese tiene una pinta, tiene espada, que no puede con ella. Este le ha dicho Mr. Álamo. Mr. Elamo, ¿es el de verdad? ¿Qué coño? Ese... Había uno que cuando yo jugaba en Desplay se llamaba así, creo yo. Y no sé si será él o no, pero bueno, me hace gracia que se llamase así. Muy bien, vamos a coger el tier 1 de aquí arriba para ver si tenemos caña o lo que sea. Y continuamos con los otros dos tier 2 que me quedan. No es que tenga una tier muy larga, pero no voy al dragón como va todo el mundo. Y que la mitad mueren por el camino, no suele llegar nadie al dragón, suele ir muchísima gente. Yo tengo mi propia tier root y a veces sí que viene gente, pero otras veces pues la tengo para... Para mí mismo, ¿no? Vamos a salir por aquí y si sigo recto, que también es por donde he entrado, pues teníamos dos tier 2. Y después de una partida de relajación, como acabo de tener, pues me gustaría dos partidas, pues... Así más intensas. Esta me gustaría jugarla más intensa, sí. Me hubiera gustado hacer dos en plan así, de relajación. Pero ya sé que es mucho pedir, ¿no? No puedo exigiros que me dejéis descansar tanto tiempo. No hay tiempo, hay que jugar a tope para ganar un tier 1 y una caña. Aunque es que ya con una caña soy el puto amo en hielo. Una caña ya la tengo ganada la partida prácticamente. Que no, que siempre puede haber un hacker o pueden super equipados, pero ya les va a costar más matarme si tengo una caña, aunque fueran hackers y todo. De todas formas es un mapa que... Viejo, muy viejo, pero... O sea, de los primeros que conoceréis, sobre todo los de mi época. Los que no, no sé siquiera si tendréis cherro, pero es un mapa que me gusta y está bastante bien. Así lo he dicho, pero lo recalco. Muy bien. Abro cofres para tener la misma armadura. Para esto voy a poner un tier 2. Ni siquiera tengo una espada de piedra ni una caña como si me hubiese gustado. Y podría intentar entrar ahí dentro, pero luego el problema es saber si salgo. Que no es muy difícil salir, creo. Así que me la voy a jugar. Venga, va. Bueno, no. Voy a ir a por el otro tier 2 y luego voy a venir a por ese tier 1 a ver si puedo entrar. Sé que a lo mejor me cuesta salir, pero saldré. Azul marino, my god, es el Lucario. Estuvo en un clan conmigo, pero lo siento, no puedo hacer teams. Estoy grabando, aunque ya has dicho que eres sub. Lo siento mucho, pero... No puedo, ¿no? Esta va contra mi política, vale. Parece ser que esto ya la han cogido. Ahí hay unas botas mejores, gracias al que las haya tirado. Y parece que es ese que está corriendo por ahí. Yo creo que voy a ir así directamente a matarle, porque si le mato y ya tiene caña, no tengo ni que jugármela en el otro cofre del que estaba hablando. Aunque es muy probable que con la equipación que tengo me mate. Pero bueno, vamos a hacer un only sword, o si hace falta utilizamos... Encima está ahí dentro. Bueno, le puedo matar a flechas, está ahí dentro también. Vale, perfecto. Hola, bebé. Joder, no le doy ni una, ¿no? Que es lo gracioso. Encima recoge y él sí que me da. Madre mía, solo le da una. Si quemo aquí la pared, ¿se notará? Mierda, se nota por el... Ahí, perfecto, perfecto. Ahora si sale se tiene que quemar por cojones. Así que aquí te espero. Ha sido buena táctica. Es que justo había puesto donde había madera y se notaba que había quemado. Va a salir, por favor. Dime que vas a salir. Tengo que acordarme de dónde he puesto el fuego, simple tornado se llama, no sé si es uno de los que me ha dicho Sub, pero se ve que es español. ¿Qué dices? La pasa es que cuando el fuego se lo ha dicho un espectador que tiene caña, con lo cual en el hielo está en una posición muy ventajosa. Le recteamos, se me da bien PvP en hielo, no me tocan, no me digas por qué si solo estoy haciendo críticos y no tengo ni caña ni nada. Pero no me tocan, nano, no me tocan, se ve que no saben correr en hielo, que si vas saltando es como tener velocidad. Y si estás andando pues vas más lento de lo normal y cuando te hacen críticos y te pillan no te sueltan, no es diferente la forma. Pero si tienes una caña... ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Por intentar enseñaroslo me quedan cerrado. A ver si puedo salir de cañazos. Yo creo que sí, perfecto. Gracias, yo pensé que me iba a quedar ahí toda la partida. Y no era plan de quedarme en un vídeo ahí toda la partida. En serio, en vez de cambiarme la he tirado. Impresionante. Vale, nos la ponemos por aquí. Y ahora sí que sí, al centro y a matar a gente.
Es que en hielo yo voy haciendo crítico y como controlo muy bien con la caña, no sé por qué, pues no me tocan, ¿no? Les consigo meter yo más combos, hay gente que es muy buena también en hielo, pero en general se me suele dar bastante bien por diversos motivos, no siempre peleo igual en el hielo, pero se me suele dar bastante bien, ¿no? Un Only Rotten Sword. Perfecto, tenemos Deathmatch y parece que quedamos solo españoles, no sé si me harán 2v1. Sería interesante, el mechero no me va a servir de nada, aunque le tenga gastado y las flechas me podrían servir, pero no tengo. Si hubiera tenido una espada mejor, la agradecería. Pero uno no parece que sea team y va por ahí full corillo, que le acabo de ver con, porque no se me renderiza. A ver, voy a intentar alejarme para ver si le visualizo de nuevo. Ahí está. Ahí está, ¿y cómo va? Vale, va full aero, ¿no? Ha sido un fallo técnico que me había visto parecido para una impresión óptica a primera vista, que me había parecido verle full corillo, pero no, va full aero. Ya me extrañaba a mí que un chaval a esta altura fuera en un mapa como este full corillo, ¿no? Es raro, la gente no suele sobrevivir full corillo. Bueno, uno sí suele sobrevivir, siempre suele quedar un full corillo, pero parece ser que no es el caso. A ver qué tal sale la deathmatch y después de esta pues me queda otra por grabar, ¿no? Estoy teniendo un día bastante bueno, estoy ganando bien, no me tengo que preocupar tanto por renderizar porque no me tarda tanto, me tarda a ver, pero a lo mejor 20 minutos o 20 algo, un vídeo de 10 minutos que me solía tardar una hora y media, ¿no? Fran, soy sub, Lucario, lo siento, no puedo hacer team y eres el que mejor va, así que voy a lanzarte a ti la flecha. Así que me la estoy jugando mucho. Y tú has disparado al otro, voy a intentar recuperar a este rápido. Joder, ¿lo habéis visto? Qué dominio tengo de la caña. Ahora sí que sí, él también tampoco parece malo del todo. Pero siempre suelo ganar, ¿no? No me digas por qué, son combates así como de caña crítico continuos. Pero siempre le suelo ganar. Yo creo que quiere hacerme 1v1 ahora que cuando matase al otro. Así que, oh, una Apple, que no la quiero, no la quiero. Quiero ser Legit. Si se gira de repente también es muy buena en un mapa como este. Vale, no me toca, como decía, ha servido la táctica y nada, enjoy rec, aunque al final me has dado un par de hits, enjoy rec. GG, ya lo he dicho, se me da especialmente bien pegar en hielo. Ha parecido que tenía hasta inclusive Trigger Bomb, no he querido coger su Apple por no ser guarro, pero bueno. Hasta aquí el cuarto vídeo de hoy y ya... Espera, que tiro a flecha justo. Y ya, adiós.